¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Dayana. Dayana, mi amor, ¿de dónde eres? De Barranca. Barranca Bermeja. Señor. Oye, qué interesante, ¿qué haces por aquí en esta hermosa ciudad? Visitando. Visitando. Ven acá, antes de comenzar, ¿tú me regalarías una vueltica para que te vean? ¿Estás por aquí sola? No, voy a ir por donde mi mamá, que están por allá. ¿Estás con tus familiares que están por allá? ¿Y qué tal te ha parecido Santa Marta? Bien. ¿Bien? Sí. Mi amor, ¿estás soltera? No. ¿No? ¿Tienes novio? Sí. Ven acá, hoy te tengo una dinámica. Yo espero que tú seas una mujer valiente porque yo he ido a Santander y todas las santanderianas son súper arriesgadas y valientes. Sí. Tú no puedes ser la excepción. Voy a hacerte preguntitas como tanto de gustos tuyos personales como un poco incómodas. ¿Vas para esa? Vale. Empecemos con las personales. Mi amor, ¿es importante que un chico tenga dinero para conquistarte a ti o no? No. 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 ¿Qué miras tú, por ejemplo? Primero el físico. Siempre miro el físico porque no nos atrae a una persona por los sentimientos al solo verla. Entonces, o sea, como primer paso, el físico es fundamental. O sea, tiene que ser el chico atractivo. Sí. Por ejemplo, ¿yo te parezco atractivo o normal? Normal. Ok. O sea, yo puedo, o sea, un ejemplo, si yo empiezo a conquistarte, demostrarte que soy un chico que vale la pena, o sea, lo meditaría, lo pensaría. Sí, lo pensaría. O sea, no importa que de pronto no sea tan simpático, cosas así, ¿sí? Sí. Ok. Por ejemplo, ¿has salido con chicos que no tengan dinero o plata? No. ¿No? O sea, ¿siempre has salido con chicos que tienen algo para brindarte, qué? Sí. Pero es porque tú tienes en cuenta esos factores al momento de establecer una conversa con él. O sea, ¿haces como ese estudio previo o cómo lo manejas? No, resulta que tienen plata al final, yo no me doy de cuenta. Es como que, ah, sí. O sea, es espontáneo así. Sí, es espontáneo. ¿Y te funciona? Sí. O sea, el chico con el que estás ahora, o sea, tiene para brindarte. O sea, como quien dice, te puede sacar, puede comprarte ropa, detalles, todo eso. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? 5 meses. 5 meses, o sea, lleva más o menos. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Te ha pegado cacho o no te ha pegado cacho? No, no me ha pegado cacho. Por ahora, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿tú has sido infiel en algún momento? Sí. Sí. ¿Y por qué? Normal, uno se aburre las personas y pues trata de buscar algo nuevo. ¿Y en ese delifra? Ajá. ¿Pero conservas ese pensamiento o ya piensas diferente? O sea, un ejemplo. Si tú, en dado caso, o sea, un ejemplo, hablemos un caso hipotético donde de pronto te gusta otro chico y le quieras dar un beso, ¿le terminarías antes a tu pareja o le darías el beso a ese chico sin importar que tu pareja no lo sepa? Si le quiero dar el beso, pues le termino para no cambiar. Ah, como para no, por eso te decía que si ya has cambiado el pensamiento. Sí, ya lo cambié, ya. Ya lo cambiaste. Ya, mi amor, ven acá. Para seguir la pregunta, como del 1 al 10, ¿qué tan, a tú, qué tan caliente? 8. 8, ¿por qué no el 10? Porque no siempre es el 10. Ah, ok, ok. O sea, ¿siempre es como cerca o un sí, poquito menos? Aproximadamente. Amor, ¿tú crees que el tamaño importa? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería un tamaño estimado así con tus manos? Que indícame. ¿Cómo así? Así, muestra. Ah, o sea. ¿Cómo así? Ok, ok. Y bueno, más o menos como 20 centímetros por ahí. Sí, como 18, 20. ¿Y tu novio está cumple esa tarea o no la cumple? Y que, mi amor, perdóname, pero no. ¿O sí? No. No, no la cumple, o sea, la tiene más pequeña. Sí, pero sabe manejarlo. Pero, ah, o sea, lo sabe mover. Por ejemplo, entonces ahí en ti aplicaría el dicho de que, o sea, no importa el tamaño, sino cómo lo mueva. Exacto. Entonces, tu novio se mueve bien, sí. Pero no tiene un tamaño como el que tú exiges, por decirlo así. Sí, eso. Pero aún así estás con él. Sí. Es esto, ¿vale? Ey, qué divertido, mi gente. O sea, para que se den cuenta, o sea, y créeme, muchas amigas, muchas personas dicen como que, hey, no importa el tamaño, de pronto hay chicos que no tienen un tamaño como el que ellas quieren, pero el man, pues, es bien ya. Sí. ¿Cuál crees tú que es el tiempo estimado que debe durar el acto? Ajá. Pues eso depende de cada persona. Por ejemplo, en ti, ¿cuál crees que es el tiempo estimado más o menos? Dame un lapso de minutos. ¿Minutos? Como de 20 sí. Minutos, 15 minutos, 10 minutos, una hora. 20 minutos, 30. Ah, en una 20 a 30. Es como tu rango de... ¿Y tu novio le da la talla? Sí. Sí, o sea, no, ahí, pues a veces pasamos, pero... O sea, a veces duran como... más, pero... Ajá. O sea, algo relativo, por decirlo así, o sea, se disfrutan la vaina. Sí. Ya, mi amor. Y ven acá, o sea, para cerrar así, ¿tú en algún momento has usado jugueticos, cositas así? No, no. No, o sea, siempre como una persona... la monotonía. Ya. O sea, que así te la vacilas más. Mi amor, ven acá, ¿quieres decir tus redes sociales para que te sigan? Ah, sí, en Instagram. En Instagram. Daya Kitty. Daya... Hasta el piso, Kitty. Ajá, ven aquí ese nombre tan cool, porque. Pero mira, muéstrale el flow. Acércate acá para que vean, mira, qué flow que se carga ella. Miren el anillo, miren acá los accesorios. Ey, tienes un flow bacano. Sí. O sea, chévere, ¿sabes? A mí me gustan mucho las chicas que tienen como estilo al vestirse. Y veo que tú tienes estilo, por eso
Me llamó full la curiosidad cuando te vi y dije, esa chica tengo que hacerle una entrevista. Sí, gracias. Entonces, mi amor, bueno, espero que la gente te siga. Sin embargo, ahorita me dices el arroba bien para yo fijarlo aquí en el video y que todos vayan y te den amor. Vale, gracias. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, para despedirnos otra vueltica, mírenla, súper hermosa. Si les gustó este video, denle like y compartan. Suscríbanse. Eso, suscríbanse, compártanlo y de todo. Sí. Chao.